vida, como con la electricidad, ¿no es cierto? Con electricidad no es sencillo, no es fácil jugar cuando tenés que detectar dónde está la falla. Eso, yo así, el tema de electricidad, y así, yo mirá que yo mando zapatillas para todas partes, esa de Marjuela y... ¿Cómo zapatilla? Sí, yo le mando... Pero eso es sumamente peligroso. Ya le encajo, boludo, zapatilla para todas partes. Pero ¿cuántas zapatillas tenés ahí en, bueno, en la estación eléctrica? Bueno, como yo en la casilla, tío, así, yo no tengo, tío, así, no tengo una instalación así hecha. Ajá. Hice toda la instalación con zapatilla. ¿Pero qué, de una zapatilla sale por ahí y la larga hacia otra zapatilla y después hacia otra zapatilla? Tengo así hasta los focos yo con zapatilla. ¿Cuántas zapatillas son? ¿En serie? Claro, sí, en serie, sí. Todo en serie. O sea, desenchufás la zapatilla. La central. Una. Y es como que si bajara la llave. Tengo una, estaba pasando el arroyo, que es donde estoy sacando la luz. Y en el medio la tengo así, hice un pilarcito ahí en el medio. ¿Cómo? Porque yo estoy sacando un poste de luz. ¿De un poste de luz? Que sí, encima hasta el otro lado del arroyo no podía. Un poste de luz, ahí casé, conecté la primera zapatilla. Pero claro, son cortitas, me llega hasta abajo el poste nomás. Ahí conecto otra. Y para llegar tengo 32 zapatillas. Toda una conectada, pero con la otra. ¿Compraste las zapatillas más cortitas, evidentemente? Porque un metro, largo. Sí, tenían un 2 metros más o menos. ¿Cómo zapatillas 2 metros? Le podías agregar cable igual. ¿Le podías? Por eso se puede. No, pero tenía cable. Vos sabés que una vez fui, conseguimos un cable de esos. Largo, grueso. Subterráneo, te voy a decir que. Ah, subterráneo. Ajá. ¿Viste eso que son violeta? ¿Viste eso que son cables subterráneos? Sí. Ajá. No, boludo, era mucho cobre, boludo. Lo vendía ya en el loquito de. Pues primero, era un desperdicio. Sí, primero habíamos conectado eso, viste, con el gordo. Y habíamos hecho una instalación, te iba a decir. Le habíamos, me acuerdo que le habíamos pero preguntado. Me acuerdo que le habíamos preguntado al pala, viste, de Nersa. Sí. Le preguntamos toda la Paladino, indicación, te decía Paladino. Me va a decir que él te dio la indicación, el de Nersa te dio la indicación. Sí, una noche que estábamos jugando al fútbol 5, nos dijo todo. ¿Cómo teníamos que conectar en el palo? Todo nos dio él, boludo. Porque él sabe, viste, que él encargado. Obvio que sabe, pero. Encargado, pero ¿cómo le va a decir el encargado ahí de él? Él encargado de cuadrilla. Y estábamos jugando, terminamos de jugar la pelota, viste, nada, es que lo manda al frente y nada, y me dijo, no, vos tenés que conectar acá, dijo. Tenés que conectar así, nos dio. Y fue, o sea que el loco fue a la camioneta y cazó unas morcetas, todo, boludo, nos dio. Y nos dijo, pero ponele roseta por las dudas, dijo, porque usted capaz quedás pegado, negro, viste, dijo. Y me dio los pirchos, viste, todos los cosas. Sí. Me dio las morcetas, todo, vos tenés que hacer así, dijo. Y me dijo, ¿y sabés qué, Guille? Dijo, porque está todo bien con vos, me dijo, te da unos guantes, dijo, para que vos toques hacia arriba, dijo, y que no te dé una patada, tío, así. Yo, los locos me dio para manipular la electricidad, ¿viste? Sí. Y me prestó los cosos esos del hombre araña, ¿no? ¿Qué coso del hombre araña? ¿Viste los cosos esos que, los zapatos esos que se ponen con los herrajes, eso para escalar el coso que se pone en lo del ERSA? Pero el hombre araña no tiene eso. No, pues yo le digo el hombre araña, pues vos te pones los cosos y son como unos ganchos. Sí, sí. Y vos te vas subiendo, ta, 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 ta. Y me dijo, dice, llévatelo y tirámelo en la camioneta mañana temprano, ¿verdad? Me dijo. Y fuimos con eso, hicimos tal la instalación con el gordo, pero después nos dimos cuenta del cable, ¿viste? Que nos habíamos pelado una hora. Ajá. Y dijimos, nah, boludo, le dije, gordo, esto es mucho. El cable que para instalar la instalación eléctrica, encima lo habían robado. Se lo habían chorreado. Sí. Por Dios. Y era mucho cobre. Sí, por ese dato también, no te voy a decir que no pasó el pala, pero fue otro que trabaja en ERSA. Y nos dijo, ustedes quieren conseguir cable, gurises, fíjense, dijo, porque ahora todo lo que es instalación de pilar a casa es subterráneo, dijo, por ley, por cosas de seguridad. Ahora sí, claro, sí. Sí, y escuchá, boludo, y dijo, tienen que fijarse del pilar, nos dijo, tiene que haber va un ladrillo, va arena abajo y abajo está el cable, más o menos unos 80 centímetros, 70 centímetros. Y fuimos, cavamos con el gordo como si estábamos descubriendo un tesoro más o menos. Y encontramos el cable, boludo. De noche, obviamente, para sí, no sí, ser sí, una hora en construcción, viste. Escarbamos de ahora. Uh-huh. Y levantamos todo el cable, boludo. Estuvimos hasta como las 6 de la mañana, boludo, escarbando. Y bueno, hicimos toda la instalación, había quedado perfecto.
Pero después dijimos con el gordo, boludo, dijimos pero esto. Pero para, se robaron únicamente el cable. No, y la jabalina también, porque no, no, no enseñó a poner, a aterrizarlo, ¿viste? Para ponerlo a tierra, ¿viste? Para que sí, no haya más riesgo de electricidad, de choque eléctrico. Sí. Y nada, boludo, dijimos con el gordo, boludo, dijimos, esto es mucho cable, gordo, boludo. Mucho cobre, quiere decir. Mucho cobre, claro, en el cable. Nah, fuimos, boludo, nos dio el loco este, ¿viste el viejito allá a la 9 de julio al fondo? Ajá, 9 de julio, después de Lombardía. Nah, dio como 20.000 pesos, boludo, por el cable, boludo. Jale, boludo. Jale, boludo. No, boludo. Lo hicieron plan. Entonces, a partir de todo, con zapatillas. Y después sí, después... con los 20, después gastamos 3 lucas en zapatillas, boludo, y nos quedaba 17, favor, boludo. A favor. Y compramos lo otro, que hicimos todo con zapatillas de 1,5 de milímetro. A veces, uno, boludo, se ponen al... Está bien el cable. A veces cuando el gordo enchufa el caloventor, boludo, vos ves como tipo... quedan así como fluorescentes, boludo, las zapatillas, boludo. Se rediten, boludo. Largan un mito. Pero está bueno porque se rediten, entonces se funde todo, viste, y ya queda como todo. Como una masa homogénea, sí, eso. Sí, la que está ahí cruzando el arroyo quedó como una bola toda de plástico, así todo redetido. Quedó en serio, boludo. Impermeable. Quedó todo retido. De verdad, quedó impermeable. No, vale, boludo, en la última crecida, boludo, hasta luz teníamos, porque siempre se nos cortaba la luz cuando crecía el arroyo. Pero para, ¿qué altura está el cable? Y ahora, viste, como se creció el arroyo, Yo pensé que era bastante y por arriba. Quedó toda una bola así de plástico. Sí. Pasaba la agüita, todo, boludo, y nosotros estábamos mirando Netflix, boludo, en la casa, boludo. En serio te digo, boludo, o sea, quedó todo retido y quedó todo sellado, te decía. Quedó todito sellado. Pero para, ¿a qué altura de lo y que eso sería? Cuando conectamos 3 caloventores una noche que estábamos más con frío, ¿no? 3 caloventores. Sí, conectamos 3 por zapatilla, bueno, así en una sola zapatilla. Se retió todo, ¿no? Y hasta esa suerte tenemos los negros, boludo, porque no pasó nada, boludo. No pasó nada, y no, claro. Lo único que los caloventores quedaron así, ahí todos sellados. No se pudo sacar. Ah, no se puede sacar el caloventor de la zapatilla. Era tía así, ¿cómo se llama tía así? Era uno mío, uno del gordo y uno del chilo, le hice. Claro, el gordo, con el gordo problema, pero el chilo no reclamó el de él. No, yo le dije, no, boludo, le dije. Y el gordo, el chilo quería cortar el cable, boludo, y claro, llevárselo. Sí, sí. Podría haberlo hecho tranquilamente. Sí, no, que después cortó nomás el cable, boludo. Sí, se lo llevó una noche que se estaba cagando frío en las casas, boludo. Se lo llevó y bueno, lo conectó así nomás. No esperé, no vaya a creer que. Ah, también con los cables nomás. No vaya a creer que el chile iba a ir a comprar un enchufe, boludo, para ponerle, boludo. Pero jamás, nunca. Eso va anti, boludo. Nunca. Anti-tape. Y nunca iba a poner un enchufe, boludo, y ponerle, boludo, así, boludo, las cosas, boludo. Bueno, 20.